Ya está muy antiguo y es a solicitud del Ejecutivo General ahí. Desde que inicia él, ya lo solicita nuevamente y se vuelve a hacer nuevamente la bolsa de trabajo, el registro, de acuerdo al estatuto del artículo 49, para que todos los trabajadores que tienen derecho vengan a solicitar para que haya una nueva bolsa de trabajo y de ahí se agarre exactamente con sus derechos de los trabajadores. Darle los derechos que tienen a los jubilados, a los pensionados, a los activos, a los hijos de socios trabajadores también. La anterior lista ya queda nula. Queda nula. Y este es nuevo nuevamente y bueno, tiene muy buena aceptación de parte de los trabajadores. Sí, desde luego que sí. Es exacto lo que dice nuestro líder. Son mejores pagados y pues cada vez más los hijos de los trabajadores quieren recomendar desde luego a sus hijos, ¿no? Para que estén en la bolsa y tengan una oportunidad de trabajo. Y se ha respetado sus derechos y se haga estrictamente con mucha disciplina el estatuto sindical. Que conforme salgan boletines eso de la empresa, les dice el sindicato y ya de ahí empiezan a agarrar. Pero tenemos una fecha. No tiene una fecha. No tiene fecha. Puede ser en 15 días, puede ser en 20 días, puede ser, ¿no? Cuando la empresa sí lo requiera. Pero ya no 2 años y medio otra vez, como el anterior listo.